Alcaldes representantes de la Corporación de Municipalidades de la República del Salvador, Comures, entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Gallegos, una propuesta de reforma a la ley del FODES para que quede establecida una fecha específica para la entrega de los fondos a las municipalidades. El diputado Gallegos externó su respaldo a dicha iniciativa. Sepan que en la Asamblea van a encontrar apoyo, respaldo ante las peticiones que están planteando este día. Mientras el doctor hablaba, yo estaba un poco reflexionando y quizás una de las funciones públicas más difíciles que le toca, que puede corresponder a todos los funcionarios del país, es la de ser alcalde municipal, porque a diario tiene que lidiar con los problemas de la comunidad. La gente conoce y sabe dónde ustedes viven, dónde residen, dónde pasan, y constantemente los están buscando para poder buscar solución. Son a ustedes que en un primer momento recurre la comunidad o los habitantes de su municipio para solventar desde el problema más pequeño hasta problemas grandes. Ustedes tienen derecho a este aporte que por ley les corresponde. Y es lamentable que existan atrasos cuando ya tienen compromisos. Es importante reconocer que el país está pasando no su mejor momento fiscalmente, pero creo que a los alcaldes, por todos los compromisos que tienen, no se les puede postergar la entrega del FODES. Y en un primer momento yo me sumo y hago el llamado también al gobierno, al ministro de Hacienda, para que pueda, a la brevedad posible, entregar el FODES que les corresponde al mes de enero. Ya prácticamente vamos terminando febrero y llevaríamos 2 meses de atraso. Entonces yo llamaría al señor ministro, al señor presidente de la República para que pueda gestionar a la brevedad posible y se pueda entregar el FODES del mes de enero que le corresponde a los 262 alcaldes. Nuestra alcaldesa de Tepecoyo, Janet González, se mostró complacida por el apoyo del presidente Gallegos y explicó los problemas que tienen los alcaldes al no tener una fecha definida para la entrega de los fondos FODES. Como decía nuestro presidente de la Asamblea, ¿verdad?, de que no es a venir a demandar, ¿verdad?, sino que verdaderamente, como dicen, la clave está en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Yo creo de que el ministro tiene que ver cómo mejor manejar los fondos del país, ¿verdad? Y que esto, lo del FODES es por de ley, que nos depositen a nosotros, digamos, del 1 al 10 de cada mes, porque ahí es donde nosotros nos atrasamos, ¿verdad? En las deudas que nos han dejado administraciones pasadas o deudas que han adquirido mis colegas alcaldes. Yo creo de que eso nos viene a sumar más lo que es el interés de los bancos o de las cajas de crédito donde ellos obtienen. Por ejemplo, ¿ustedes cómo les afecta? Bueno, como Tepecoyo, ¿verdad? Es un municipio pequeño que la mayoría sobrevivimos del fondo FODES, ¿verdad? De ahí obtenemos una parte para pago de empleados municipales y pues siempre tenemos ese atraso, ¿verdad? Acuérdese de que los empleados municipales también necesitan ese sueldo, ¿verdad?, donde ellos tienen que cubrir los gastos de su familia. Y yo creo de que es importante pues el llamado al ministro, ¿verdad?, de que se ponga en orden y que no venimos a atacar al gobierno, sino que a exponer a los 262 municipios para que nos ayuden en la entrega del FODES, lo que es mensualmente. Para el informativo Gana, William Escobar.